Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo. Dios te bendiga, te proteja y te guarde. Un saludo especial para todos los servidores de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María en el gozo de los 20 años de historia de evangelización y de servicio. Gracias nuevamente por su acogida, por su bondad, por su disposición a continuar sirviendo en la obra del Señor. Adelante, hermanos servidores. A los oyentes de la Radio Católica, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes junto a otros sacerdotes, laicos, en este caminar de evangelización. A los benefactores en las campañas de ofrenda para extender el reino de Dios, una ofrenda de amor a la evangelización en la Radio Católica. Gracias por seguir ofrendando. Dios les recompense a todos ustedes, hermanos benefactores, que ofrendan en el Ministerio Unidos por Cristo y María en la Radio Católica. Nos preparamos para la Santa Misa del próximo domingo 23 de octubre. Comenzamos el final del año litúrgico, la celebración de la presencia de Cristo en el caminar de la Iglesia, en la vida que vamos experimentando. Tu Espíritu, Señor, nos asista en este escrutando la palabra, la preparación de la lección divina del próximo domingo. Dios les bendiga. Danos tu Espíritu, Señor, y concédenos preparar nuestro corazón con esta palabra. Vamos a mirar la experiencia de la palabra del próximo domingo 23 de octubre, cuando celebramos la Jornada Mundial de las Misiones y reconocemos nuevamente que la misión de la Iglesia tiene su fuente en el Padre, en su designio amoroso que ha enviado a Jesús, en Jesucristo que ha vivido su ministerio en la historia de Galilea a Jerusalén y continúa en la Iglesia por la acción del Espíritu Santo. La experiencia del Padre y el Hijo del Espíritu Santo llevan la misión de la Iglesia que existe para evangelizar, la Iglesia que es continuadora de la obra de Jesús, comunicando el Evangelio, la persona de Jesús que renueva y que transforma. Hoy nos preparamos para el domingo 23 de octubre y nos centraremos en el Evangelio con la mirada de la segunda parte de la oración. El domingo 16 de octubre, el Evangelio nos llevó a contemplar la perseverancia en la oración. En Jesús el orante, que nos enseña la familiaridad, la comunicación con Dios. En Jesús que nos ha enseñado el Padre Nuestro. En Jesús que nos acompaña y nos enseña a orar. En Jesús que ora en la cruz. En Jesús que con el ejemplo de la viuda que insiste que se le haga justicia, proclama que Dios es bueno, que Dios nos da siempre lo que necesitamos, que no desoye nuestras oraciones. Perseverar en la oración como oxígeno, la oración como alimento. En este siguiente domingo nos va a mostrar en el Evangelio la oración en la experiencia de lo que debe contener la oración y de lo que se debe evitar. Podríamos llamar el corazón de la oración, la vida interior de la oración. En la vida interior puede suceder que la oración esté compuesta de realidades que la dañan, que nos impiden dejar actuar a Dios, o la oración está llena de nosotros mismos o está llena de la entrega al Señor. Que esta palabra nos permita entonces mirar el corazón de la oración y mirando el corazón de la oración sea transformado. Leemos el texto sus Biblias, San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Proclamo el texto. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos.
El fariseo de pie oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de lo que poseo. El recaudador de impuestos de pie a distancia ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que este volvió a casa suelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto de San Lucas capítulo 18, 9 al 14, que nos centra en la Eucaristía del próximo domingo y nos prepara el corazón para ello. Hemos caminado en Jesús que enseña a sus discípulos. Él es el que salva y nos salva de egoísmos, de estar prisioneros de las cosas, de alejarnos de la misericordia del Señor. Nos da, por la escucha de su palabra, la fe para entrar en la aceptación del plan de Dios, de administrar las cosas de la mano del Señor. La fe para acoger su presencia amorosa, que es el reino, para perseverar en la oración, para tener la certeza de que Dios nos acompaña en el caminar. Oramos en la familiaridad con Dios porque tenemos la fe que nos ha venido de escuchar al Señor, y escuchándolo se renueva el corazón. El texto sagrado comienza diciendo: algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Tenerse por justo es creer que lo hace todo bien. Tenerse por justo conduce a la soberbia, a la prepotencia, a la autosuficiencia, a algo que se llama en la experiencia el pelagianismo. Creerse que uno se santifica a sí mismo, que por sus esfuerzos se hace bueno. Allí entonces el corazón de la oración comienza a estar viciado, cuando mi manera de verme ante Dios es prepotente, casi que no necesito de Él. Yo soy justo porque me manejo bien, porque tengo autodominio, porque hago trueque o pacto con Dios y Él me debe porque yo me he comportado bien. Me siento bueno ante Él, me siento que he hecho las cosas bien. Creerse justo ante Dios me impide experimentar su misericordia, porque creo que estoy negociando con Dios, que hasta Él me debe, que le estoy haciendo un favor, que lo entiendo, que tengo que administrarlo, que tengo que decirle. Creerse justo ante Dios es viciar el corazón de la oración. Y por eso dice: despreciaban a los demás. Quien se siente justo, es decir, igual a Dios, entra en soberbia, en autosuficiencia, aún en una imagen distorsionada de Dios, desprecia a los demás. Porque quien no ha experimentado la misericordia de Dios termina por ser duro con los demás. Quien se cree bueno, entonces no tiene compasión ni paciencia con los otros y termina en el rigorismo, y termina en el alegato, en la mirada dura, en no tener paciencia, en juzgar severamente. El Evangelio de Lucas está lleno de Jesús denunciando el rigorismo de los que eran los fariseos. Los fariseos llevaban la observancia de la ley, y los escribas hacían las normas. Y de tantas normas de los escribas y de tanto rigor de los fariseos, se creían mejores que los que no podían cumplir la norma. Leguleyos, rigoristas, fanáticos de la ley. Y de esa manera Jesús les va a decir: olvidan la misericordia, se deshumanizan, se tiranizan, porque importa más la norma, el rigor, que la humanidad, que el buen trato, que la caridad, que escuchar al otro, que mirarlo. Se creían justos y despreciaban a los demás. Un desprecio a los demás
a nombre de la religión, un desprecio a los demás en nombre de Dios, un desprecio a los demás porque los sentimos malos. Jesús comienza con un principio. Dios no quiere que nos sintamos justos, sino que nos dejemos santificar porque Él transforma nuestro corazón y nuestra vida por su amor. Él es el que quiere que nos amemos, no que nos despreciemos. Despreciarnos a nombre del Señor, despreciarnos porque nos creemos buenos, despreciarnos porque nos excluimos. Ahí comienza a estar viciada la actitud ante la oración. Cuando yo oro creyéndome bueno, miro a los demás con menosprecio. No voy a interceder por ellos. Me voy a considerar con derechos ante Dios. Lo voy a casi a chantajear diciéndole que me debe. Y desprecio a los demás. No puedo orar por los demás. Considero que los demás no merecen tanto como yo. El fariseo es el cumplidor de la norma y que ha ayudado a hacerla. Es rigorista. Externamente se comporta bien. Externamente es bien presentado. Cumple con las obligaciones del diezmo, con las exigencias del ayuno. Y eso le hace sentir de autodominio. Se siente de los buenos, se siente de los elegidos, se siente con derechos ante Dios. El recaudador de impuestos era el publicano. El recaudador de impuestos era el pecador público, porque trabajaba en cosas de este mundo. Servía a los impuestos de Roma. Era visto como un aliado de los opresores. Era visto como de segunda clase. Un rigorista de normas. Un pecador público. Allí está. Jesús no está alabando el pecado, está diciendo el corazón. Y aquel que está lleno de soberbia, que está lleno de autosuficiencia, aún de egoísmo, de mirada despreciativa de los demás, ora diciendo que da gracias a Dios, porque no es como el resto de los hombres. No se maravilla de la obra de Dios en él, sino de su esfuerzo. Y seguramente lo hacía, pero estaba lleno de vanidad, de soberbia. Revisar si en mi vida estoy siendo autosuficiente y vanidoso con la oración, si me creo mejor que aquel que está en problemas de no dar el paso de la fe, de que tiene una crisis emocional, que está en depresión, que ha sufrido, que tiene dificultades con el alcohol o la droga, de aquel que ha caído en pecado, ¿lo desprecio o lo miro con compasión y me maravillo que es por la misericordia de Dios que yo estoy de pie, que es por la misericordia de Dios que no he dado un paso en falso? Ladrones, injustos, adúlteros, señala a los demás. La oración de el fariseo, del que estéticamente está bien presentado, está llena, primero, de autosuficiencia, de soberbia. No reconoce la obra de Dios. Está centrado en su esfuerzo. Cree demasiado es en su capacidad. Y luego señala a los demás. Los condena. Los excluye. Ladrones, injustos y adúlteros. Ve pecado y no reconoce su fragilidad en otras áreas. ¿Cómo está haciendo tu oración? Señalando a los demás. ¿Oro por la conversión de los demás, pero se me olvida que yo también necesito de conversión? ¿Oro para que el Señor sea adorado y bendecido, pero se me olvida que yo también tengo que adorar? El fariseo era rigorista. Su corazón estaba lleno de vanidad, de soberbia, aún de desprecio de los demás. El amor no estaba en su corazón. De esa manera también, toda oración puede tener un corazón fariseo, porque se cree con derechos ante Dios, porque habla de autodominio y se cree con derechos ante Dios, y vive señalando a los demás, porque excluye. Una oración egoísta, una oración negociante con Dios,
En primer lugar, este domingo es para revisar el corazón de nuestra oración. ¿Qué hay en el interior de mi oración? ¿Está llena de vanidad? ¿Está llena de prepotencia? ¿Puedo tener el peligro de creerme bueno ante Dios? ¿De creerme mejor que los demás? ¿Y de considerar que Dios me tiene que pagar? ¿Y que los demás son más malos? ¿Y que todo lo hago por mi esfuerzo? ¿Olvido la gracia de Dios? ¿Olvido su misericordia? ¿Olvido su bondad? Cuando el corazón de la oración se daña, entonces la oración es una adulación de los méritos. La oración es un ejercicio mental, no es familiaridad con Dios, no es comunicación con Dios, no es acogida de Dios, es repetición como loros de rituales para quedar bien. La oración ha de ser familiaridad con Dios, comunicación con Dios, reconocimiento de su grandeza, adoración de su gracia, bendición. Aquí estamos para revisarme. Cuando yo oro, negocio con el Señor, voy a misa, pero usted me hace este favor. Doy esta ofrenda, pero usted actúa de esta manera. Y cuando le digo orando por los demás, entonces comienzo a decir, Señor, convierte a esta persona, cambia a este, hágalo aquello. O hago una oración dejando que el Señor haga lo mejor en mi vida. Que me dé la gracia de amar a los demás, de tratarlos mal, de tratarlos bien mejor. Porque todo el que desprecia a los demás, con palabras, con miradas, con actitudes, está con el corazón dañándose de la oración. Un corazón que desprecia a los demás, en palabras, en actitudes, está teniendo un problema para la oración. Porque su oración tendrá en la mancha del maltrato de los demás. Primeramente, reviso si estoy amando para orar, si estoy bendiciendo para orar, si estoy viendo la vida con amor. No creerme justo ante Dios. Él es el que transforma. Él es el santo. Los humanos somos frágiles, contradictorios. Podemos estar externamente muy bien, pero con el corazón podrido. Las intenciones a veces no son las mejores. Por eso necesitamos de Dios y dejar que Él nos purifique. No basta tener de memoria las normas, no basta ser rigorista externamente. Por mucho rigor que se tenga, el mundo de deseos, de pasiones, sigue acompañándonos. Y si no es por el Señor, a veces podemos ser contradictorios, hablar de una cosa y hacer la contraria. Hablar bonito, pero actuar de otra manera. Por eso el fariseo ahora es señalado con un corazón endurecido y con una oración llena de vanidad, de prepotencia, de orgullo, aún de rechazo a Dios, porque no está acogiéndolo, está haciendo un negocio con Dios. Y ante Dios hay que adorarlo y bendecirlo. Ante Dios hay que reconocer que Él nos purifique, alabarlo y darle gracia. No simplemente hacer un cuadre de cuentas de lo que Él nos debe, de lo bueno que somos. La oración debe estar llena de bondad. Y por eso Jesús propone la oración del publicano. El recaudador ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. No tiene nada que presentar, solamente reconocer que soy pecador. Oh Dios, ten piedad. El corazón de la oración es aquel que se reconoce humilde. Humildad que es verdad ante Dios y verdad ante los demás. La verdad ante Dios es que Él nos ha creado. La verdad ante Dios es que somos frágiles. La verdad ante Dios es que lo comprendemos según nuestras limitadas capacidades. La verdad ante Dios es que sin Él nos dividimos. La verdad ante Dios es que Él es el amor y necesito de ese amor. La verdad ante Dios es que Él es la felicidad y necesito de esa alegría. Y la verdad ante los demás, somos peregrinos, somos personas, necesitamos igual que los otros, somos frágiles, expuestos a los mismos pecados, con unas oportunidades o con otras, pero no bastan los buenos propósitos, las ideas claras, los esfuerzos grandes. Somos necesitados de la primacía de la gracia, de la misericordia del Señor. Si no es por la gracia de Dios,
también yo caigo. Si no es por la gracia de Dios, también yo me extravío. Oh Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Dame tu mano. Ten piedad de mí. Socórreme. Ten piedad de mí. Auxíliame. Llenar la oración de la humildad de que Él es Dios, de que necesito de Él, de que Él va siguiendo esa obra, que soy un pecador. Un pecador es que abandono el plan de Dios. Un pecador es que me confío en sí mismo. Un pecador es que me cierro a Él. Un pecador es que abandono los criterios del Evangelio y opto por los criterios del mundo. Un pecador es que dejo de amar y odio, me pongo resentido. Un pecador es que me fío de sí mismo. Un pecador es que me extravío. Un pecador es que estoy en el peligro de abandonar la gracia. Un pecador es que soy contradictorio, digo una cosa y hago otra. Un pecador es que a veces me endurezco el corazón. Un pecador es que puedo olvidarme del amor. De esta manera es la oración llena de una humanidad que reconoce la verdad ante Dios, la verdad ante los demás, una oración que no desprecia, una oración que se deja regar en la acogida de Dios, una oración que se confía en el Señor, una oración del que se pone ante Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Una oración que no reclama ante Dios, sino lo que tú hagas será lo mejor. Una oración familiar que adora y bendice al Señor. Y por eso dice Jesús al final, les digo que este volvió a la casa suelto y el otro no. El soberbio nunca experimentará el poder de Dios. El prepotente no se llenará de amor. El que se cree justo no podrá experimentar la transformación porque se cree que no la necesita. El fariseo se creyó grande. Por eso dice, el que se humilla será alabado y el que se engrandece será humillado. El fariseo que se quiso engrandecer volvió humillado. Porque descubriendo el corazón, sabe que hace lo mismo. Porque el que se hace pequeño, se capacita, se transforma interiormente. Por eso revisar en este domingo cómo está nuestra oración. Nuestra oración, ¿de qué está llena? ¿De esta humanidad? ¿De los criterios de este mundo? ¿De la fragilidad nuestra? Oremos perseverantemente y dejemos que el corazón de nuestra oración esté llena de la fuerza del Evangelio, de la presencia del Espíritu, de los valores de aquel que se reconoce ante Dios, frágil, necesitado, pero amado de Él. Y hoy le digo, reconozcámonos ante el Señor, frágiles, pecadores, necesitados de Él, y abandonemos toda actitud farisaica, las actitudes de rigorismo, de creernos con derechos ante Dios. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.